Hola a todo el mundo. No. Buenas tardes. ¿O no? Spoiler, voy a jugar con Bang. No, ya Thunder, ya no podemos esperar nada de Thunder. Yo no sé, a menos que juegue. Sí. A ver, Thunder le toca contra... ¿Contra quién le toca hoy? Ah, se pillará a Tautak. No, ¿no era Oniro Spinete hoy? No, sí, Oniro Spinete. El Spinete ganó. Thunder Kebab. Contra Kevin se pillará a Tau. Supongo que lo de la Nine es solo contra Reiko por el matchup. Mejor, así no se nos ve con el pelo ahí mal, sin afeitar. O sea, ¿qué problema tienes? ¿Tienes miedo de la calvicie? Acepta la calvicie. No, porque como es fiesta esta semana, uno no sale de casa, ni se ducha, ni a mierda de estas, ¿no? No, eso sería una puta mierda, porque no lo voy a hacer.
Vale, perfecto, muchas gracias, perdonad, problemas de directo que siempre tengo. Y bueno, ahora sí, muchas gracias, por los errores. Vale, perfecto, pues se había petado la barrier, estaba flipando y bueno, va directo, reverse, va a pillón. ¿Lo habíais escuchado antes de cambiar la pantalla? ¿Lo habíais escuchado todo? ¿O estaba hablando yo y no escuchaba nada? Un poquito de hablar. No se te ha escuchado nada. Vale. Joder, vale, joder. Perdonad, chicos. Sí, Ristan Gaming está a 2 euros. Bueno, pues lo que decía al principio, habéis visto los combates de hoy, también habéis visto los resultados de la semana anterior. He mantenido los personajes que tenían puestos la semana anterior porque, no sé, algunos que se van a pillar, así que he mantenido los que había y así voy a hacer. Voy a mantener siempre los personajes, a no ser que me diga que voy a jugar con más. Y bueno, vemos que la peanza la ha ganado Rebel. Y vamos a ver Nemo que... se enfrentó contra Onido la semana pasada con esta Platy que no es de sus primeros personajes. Y no estoy mucho de los por no ser uno de sus personajes principales. Posiblemente se perdió en un personaje de Platy, pero personalmente debería cuidarse a Max para eso. Y rápido, oh no, el dedo. Apenas se me entiende. Apenas entiendo, debe ser que hablo más. Vale, está muy fuerte el juego. Ahora vamos a hacer una cosa. Vale, ahora os tengo que petar. Vamos, os petaré los tímpanos. ¿Qué tal ahora? ¿Sí? Ahora petareos tímpanos. Muchas gracias, señores. He tenido que hacer, bueno, tocar los permisos y tal. Pero no haberla liado mucho. Si queréis un poco más bajo todo, me lo decís, ¿eh? Estoy a vuestra disposición. Bajo un poco el juego. Pues mira que lo he tocado todo antes para que fuera bien. Pero siempre la lío, ¿eh? Siempre. No, me convertiré en un buen realizador, no os preocupéis. Y bueno, ojo. ¡Oh! Eso puede dar combate. ¿Cómo está este primer combate, eh? ¿Cómo está este? ¡Oh! ¡Qué lástima que no ha confirmado! ¡Lo va a matar de un Astral! ¡Astral! ¡Astral! Sí, no, super. Vale. Lo mata igualmente. Sí. Muy bien, Nemo, con esta Platy, ¿eh? A mí ya os digo que me tiene muy sorprendido. Me tiene muy sorprendido lo bien que lo está haciendo Nemo con este personaje. Me tiene muy, muy, muy sorprendido. No, de verdad, de verdad.
A diferencia de Carr, que lo veía verde, yo creo que con Plati, y nos está deleitando con un personaje que apenas se ve últimamente, y menos en Occidente. Y bueno, es que es un personaje muy bueno, que se tiene bastante infravalorado en todos sitios, pero porque está muy tapada, pero el personaje es muy bueno. Y mola un puñado. Tengo que decir que a mí me gusta mucho, jugablemente es una pasada. Vale, ese Goma Crab. Y el Lila, muy bien. Como se ha librado. Parece que va bien la conexión entre ellos. Va. ¡Ay, la contra! ¡La Goma Crab a la contra! Se puede hacer un castigo muy tocho con esto. No se lo sabe. Reverse veo, pero puedes hacer un golpe y cancelarlo para cubrir el segundo golpe. Y entonces se puede entrar un starter mucho más fuerte. Es muy mal reversal. Pero bueno, al menos lo tiene. Para colarlo en TBS y CS después de Insta Block es bueno, pero en Wake Up no os lo recomiendo para nada. Vale, el Loricóptero activado, ha elegido bien la posición. Te puedes mover durante el Loricóptero, te puedes ir moviendo para buscar la posición. Y cómo le va tirando todos los ítems. ¡Oh, ha tirado! ¡Oh! El boomerang. ¡Muy buena! Este hit solo hace un hit, pero puede ser a la ida o a la vuelta. Entonces, muy buena, muy buena. Sí, señor. Así que es normal también en el wake up del oponente ver cómo te lo tiran para que te dé durante la vuelta. Es muy chula la plantilla, os digo que es un personaje que hay que tener. Hay que tener buena improvisación y saber qué hacer cuando tienes cada ítem. Bien, el combo. Combo de aprovechar el cancel de martillo into burbuja. Para aquel que no lo sepa, hay que acostumbrarse a eso, a los ítems. Que tiene el personaje. Hay que saber qué ítem tiene y todas las posibilidades que tiene. No, los ítems son random. Tú sabes el siguiente, pero el siguiente del siguiente no lo sabes. Es random. Y luego tienes los ítems potenciados. Muy bien, combo de reverse. No lo va a matar. Quizás sí, ¿eh? Sí. Sí que lo mata. Muy buena. 1-1. ¿Cómo se van a hablar después de esto, no? Vaya. Vale. Jugando muy bien con el rango de Platinum entre el 5B y el 3C. Pensad que Platy es de esos personajes que el 5C no es tan largo como el 5B. Así que normalmente después de un 5B viene un 3C, no un 5C. Eso hay que tenerlo en cuenta. No recoge el boomerang, lo podía haber recogido. Si no recoge el boomerang, lo pierde. ¿Vale? Si lo recoges, lo vuelves a tener. Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo lo tiene de mal, Reverse? ¡Uy, esa contra! Lo puede matar. ¡Oh, el gato! Es muy bueno el gato. El gato es muy bueno. A ver, un momento, que voy a tuitear que estamos. Ay, tengo que cambiar el resultado, ¿verdad? Perdón. Mola un montón, ¿eh?
No, sí. Está muy bien. Sí. Oh. Bueno, eso, castigo a 5A, muy bien. Se la ha ido, no se le ha corregido. Y oh, ese combo que a veces puede complicarse un poco. Os va a molar, ¿eh? Es que la platí es muy divertida. Bueno. Ojo, como me he perdido un momento. ¡Oh, el boomerang lo recoge! Fijaos que puede recoger el boomerang Platinum cuando vuelve. Y ahí, muy buena presión. Swallow Moon. Ese antiaéreo que ha tradeado. ¡Ay! Es muy bueno. Yo creo que el boomerang es posiblemente el mejor item que tiene actualmente. Tranquilamente. ¡Hola, Charricun! Creo que con el Haracune. Y vale, sí, entra, perfecto. La platín, más bien. Sí. Tiene dos sets de voces. Le sale una personalidad o la otra, depende de la partida. Está muy guay eso. Sí, sí, a mí ya me sorprendió en la primera jornada. Y yo creo que si ha seguido con la platín, cada semana vamos a ver mejor este personaje. Y Nemo ya lo dijo, que cada liga iba a sorprendernos con algún personaje. Y Platy, la verdad es que guay. Yo creo que para la siguiente quizá nos sorprenderá con Lich. La Mane lo sacó, pero sería yo creo que sería mejor el escenario, o sea, que nos sacase la Mane. Muy bien improvisado, aunque ha sido un combo azul. Se... ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que es solo Command Grab, chicos. Vale, Burr. Le está tirando los ítems, literal. ¿Cómo convertido? ¡Muy bien! Ese Throw Reset Miss. Y combillo. ¡Ah! Estará un combo los dos. Ay, ay, ay. Tiene el gato. El gato en estas situaciones es la mejor opción. ¡Lo mata! ¡Lo puede matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo mata! ¡No, Red! ¡Qué justo lo ha tenido! Qué justo, qué a punto lo tenía. A ver, ¿qué opináis, chat? Toda aquella gente que dice que no le mola Platinum, yo creo que muchos van a cambiar de parecer. Bien, a veces es humoral. A ver, no os digo de que cambies de muñeco, solo de que mucha gente... ¡Ay, que no me gusta, no sé qué! Yo creo... ¡Hostia, ese que qué bueno! ¿Cómo lo intenta, eh? ¿Cómo lo intenta? Pero... Y online, ¿eh? ¿Cómo lo intenta? El rey es muy bueno. Vale. Ojo. Oh, ¿cómo le ha cruzado? Oh, y se vuelve a cruzar.
están cruzándose sin parar, ¿eh? Estos señores. Golpéala. Vale, bien, bueno. No se creía que iba a entrar, qué lástima. Pero la burbuja la podéis golpear, golpeadla, sin miedo. 13, 13, no. Y la presa aérea. Oh, ¿cómo los has explotado para adelante, pegando? A ver, enfoques, ¿cómo le busca el overhead? Muy bien. ¡El 6 a la capa! No hay nada para combatir a un Mac que ser un Vanflyer, por mucho que no lo lleve. Sabía que allí entraba, ha visto el golpe y ha dicho, me va a hacer la capa. ¡Oh! Conversión de la contra. 1500. Está bien. Pues toma, 2500 de un input. Trampolín, lo tira. Venga, otra vez trampolín. 3C y bombas. Presa. Lo va a matar, no se le ocurra. Tira al super directamente por si acaso. Bien hecho. Bien hecho. Y venga, a ver. Vale, ya. Levers. Convierte el combo. Bueno, ha fallado, pero ha salido un reset. No está mal, no está mal. La improvisación siempre es importante. ¡Ustras! Esa pesadilla, qué dolor. Eso duele. Esas cosas duelen, ¿eh? Y ¡pum! ¡Y super! Primera victoria de Revers. Por fin, sí, señor. Con lo justo que ha estado las otras, con lo próximo que ha estado. Se merecía esta victoria y no muy tarde, porque quería ya un 3-1 antes de que ver un 4-0 ya, ¿eh? Podía haber sido criminal para él. Hola a todos los que vais entrando, chicos. Vaya jornadita, ¿eh? Bueno, es que ya todas jornadas son fuertes, todas. Hay combates en cada jornada fuertes. Y la de hoy es fuerte. Yo creo que la última va a ser una muy buena jornada, ¿eh? Yo creo que Reiko contra Guerrido es de las jornadas más fuertes que... O sea, del combate más fuerte que hay en la jornada. Muy bien, cómo lo ha intentado convertir eso, ¿eh? De tirarlo con el trampolín hacia abajo, o sea, hacia atrás, y buscar el 3C, y supongo que allí venía el Mami, y a ver si podía terminarlo. Pero, súper, vale. Ojo, que ha empezado, ¿eh? Ha puesto la directa a Reverse. Sí, no lo sabíais, el trampolín tiene tres distancias, puedes hacerlo con A, B y C, y es o para adelante, o para el medio, o para atrás. Entonces haces tres hits, puedes hacer, por ejemplo, pam, 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 y el último es donde diriges al rival. Porque ahora ha hecho medio, pues al medio. Si lo haces hacia adelante, pues lo importas para adelante. Cada uno tiene un efecto distinto. Es muy buen golpe. Además de que también sirve para cruzarse. Puedes mover, pues puedes pegar, hacer el trampolín, tirar hacia el otro lado porque sobrepasa al oponente y ¡pum! Y le das por detrás. Muy bueno. Hostia, el reverse ha puesto la directa, ¿eh? Acaba de poner la directa, señores. ¡Ojo, eh! ¡Oh, Aishandar! Pues es la segunda jornada de la segunda edición. Por si no sabías, y dices, recién comienzas, ¿es esto una liga? Sí, es una liga española. Y es la segunda jornada de la segunda edición. Empezamos a principios de febrero.
que se hizo la primera y ahora empiezas y estamos ahora pues en la segunda, edición de 5, de 5 jornadas. Muy bien. ¡Ay, el martillo! ¡Oh, no! A veces va bien buscar un 5-5. Hostia, se hace aéreo. Muy bien. ¿Cómo lo convierte? Buscando la paella. Pero no. Venga, la sartén. Tira la sartén. Trampolín. Que ese trampolín es distinto al del 236A. Es el 212. Es muy interesante eso. El 212 mola mucho porque actúa distinto según la altura en que le des al oponente. Entonces, muchas veces buscas el 212 cuando el oponente está máximo arriba posible para poder continuar el combo. Tiene varios movimientos que los usa en distintas situaciones este personaje. Es muy curioso en estas cosas. Porque claro, mucha de la command list que tiene, digamos que la tiene partida, la tiene en los ítems random. Entonces tiene que aprovechar dos o tres movimientos que tiene para usarlo de varias formas distintas, porque le faltan movimientos sin contar los ítems. Vale. ¡Oh! ¡Muy bien, Reverse! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo lo ha convertido? ¿Combo de 2A? Y Command Grab. ¡Ojo! Que en esto es un profesional, Reverse. Lo que pasa es que no tiene super. Pero bueno, ha buscado los 4 ítems. Bien. Supongo que busca reset, pero ¡qué buena! ¡Sí, señor! Se está espabilando, se ha espabilado. No lo... Y buscando el empate. ¿Qué hace Nemo? Nemo está muy convencido de ganar. Señores, hacer ese burst al último momento. Uf. Una presa, si busca, si consigue una presa, mata. Tiene Astral, no sé. Lo va a convertir, lo convierte. ¡Oh! Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. ¡Qué! ¡Oh! ¿Cómo le ha robado la partida? Y ese burst tan mal dado allí. Era un... La verdad es que lo había dejado tras la pared, porque tirar burst en la burbuja, una vez estás en la burbuja, es muy lento ese burst. Y van, cero clavos, no burst, get astralet. ¿Y quién ha dicho esto, Serendi? ¿Me ha dicho algo? Ah, vale, vale. Ah, bueno, supongo que lo decís porque ha habido gente que se quejaba de que quisiéramos, de que se quisiera que le pusieran rollback a este juego cuando la propia System Wars dijo que lo quería meter, ¿no? Entonces, ha habido gente que sí, que ha venido y ha dicho, ¿por qué hacer rollback a este juego o hacer otras cosas? Un poco loco, sí, un poco loco. Ojo, que puede ser la última de Nemo. ¡Hostia, no sé! Perdido ese 5B que ha pillado mal. Vale, gatazo, va corriendo. ¿Lo puede matar? No lo puede matar. Va a buscar un preset. No se puede pedir peas a los demás, chicos. Juego muy viejo. Ni se había planteado nunca la existencia de rollback en estas cosas. Es lo que hay. Si se lo van a meter, pues se lo van a meter. Pero que no os tire para atrás. Mirad que hay una comunidad muy fuerte. Así de que no... ¡Oh! ¡Cómo le ha rascado! Lo buscaba, pero tenía overdrive. Platy, o sea...
Adrián tenía... Joder, Adrián, sí, es verdad, Adrián, Adrián. Nemo tenía el... Tenía overdrive. Hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso hacen sus cosas cerrando la baña para que vaya lo máximo posible, lo máximo mejor posible. Bien, topo, bien, con el 3C pillándolo arriba de todo, trampolín, buena posición. ¿Cómo lo ha levantado Relaus con el 6C en una... Bueno, esa posición tan exacta, muy bueno, Nemo, demostrándonos por qué es quien es. Porque este señor fue top 3 en los puntos en el Arrebo, en Europa. Nos lo ha demostrado. Y ¡ah! Le convierte con 2x2. No va a rascar más de 2000. Buscando el... Es la oportunidad de Reverse. Espero que haga un 5A. 5A. Bueno, da igual. Si anda. Venga, hostia, cómo está llenando la pantalla con este personaje que tiene teleport contra los proyectiles, que también es un poco arriesgado. Clavos. Venga. Muy bien. Trampolín, 3C, trampolín de nuevo. 5C. ¿Cómo lo tiene? Lo tiene esquina, lo tiene muy de... Lo tiene muy bien. Reverse necesitaría ganar esta ronda, pero muy difícil. Lo tiene muy de cara. Lo tiene muy de cara. Necesita... No tiene ni overdrive. Bueno, está a punto de tener overdrive. Como lo tenga. Vale. Tiene una oportunidad. Reverse tiene una muy buena oportunidad. Puede rascar. ¡Qué lástima! Depende del matchup, Claudio. Depende del matchup. ¿No lo va a matar eso? ¡No! ¡Reverse! Pues primera victoria de, bueno, de la jornada, primer combate de la jornada, 5-2. ¿Qué, tío? Esta mierda de juego. De testosterón, dice. Bueno, bien, bien. ¿Dónde bien, está bien. Mi burst? ¿Dónde ¿Ves, está cómo, mi burst? ¿Ves cómo no puedes comentar después de jugar? ¿Estás enfadado? Pero, tío. ¿Estás enfadado? ¿No puedes comentar después de jugar? Pues que online no se juega, tío. No se juega. ¿Ves? Como no puedes comentar después de jugar. Ahora tiene que venir Nemo, que estará más contento y puede comentar bien. Vale, pues. ¿Tú has visto la de combos que he fallado, sobre todo los dos primeros combates? Sí. Es normal. Bip, bop, bip. ¿Ves? Ahí, ahí. Este, ¿ves? En cambio, este está contento y puede comentar bien. Porque tiene un personaje que puede jugar sin hacer combos. Está muy enfadado, tío. Está muy enfadado. Bueno, vale. Entonces tienen que entrar los siguientes ya, ¿no? Sí. Vamos a meter los siguientes. ¿Qué son quién? ¿Es Kevin o Niro? Sí. Digo, no, Kevin Thunder. Ah, ya tenemos a Kevin Thunder. En teoría será el segundo. Vale. Vale, vale. La sala, por eso, para entrar. Ya se la he pasado yo. Vale, vale. Me he puesto en autopass, multipase. Yo solo espero que el. Tengo dos que, el Thunder, que Iván esté despierto, ¿sabes? ¿Te imaginas que no? Bueno, pues tremenda descalificación. Hombre, a estas horas, imagino que sí, ¿no? Bueno. Lo voy a atracar por detrás. Jajaja. Voy a atracarlo por detrás. Y ahora al otro. Aquí tenemos a Kevin ya. Y Iván, mira. Ah, mira, los, mira, 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 mira. Apareció. Apareció, sí, sí, sí. Pues ahora vamos a... la pregunta es si va a sacar la gata o la maga. Sacará lo que quiera sacar. Sí, por supuesto.
Pues cuando quieran. No sé si quieran hacer Bruto Check, lo dudo, ¿eh? No, no suelen hacerlo nunca. Lo único que lo hicieron fue Prambotel, creo. Así estos que... se van a meter a jugar ya de golpe. Literal. Mira, no, no, se están mirando a la 9. Vale. Mira, mira cómo se ha transformado la 9 a un gato. Le gustan, además, al personaje, los gatos. Vale, pues vamos a cambiar. Y aquí tenemos a Kebab. En lugar tenemos Mice, Kebab. Si la Nine era la mujer del Yubei y la Tao es una especie de clon del Yubei. Sí, sí. Entonces ya la Nine es la madre de la Tao. Vas más o menos. No, no, no tiene por qué. Sería como su cuñada. La madrastra. O su ex, no, su suegra, su suegra. Aparte, la Kokonoe, que es la hija de la de Nine y Yubei, el clan Kaká la cuidó. Así que ya casi, bueno, casi se puede olvidar. El lore no tiene cabida en esta liga. No, no, ninguna, no. Ninguna. Así que vamos a empezar. Como todos sabemos, Kaká es un personaje muy rushdown. Muy, muy rushdown. Makoto también lo es. Makoto tiene un reversal que acabamos de ver. Pero aún así, el reversal de Makoto pierde contra muchas opciones de la ofensiva de Tao. Como por ejemplo, simplemente el gateo. Es que por eso tiene tres reversals. Tiene que hacer uno. Y, todo, y todos son malos, es que es una mierda. Claro, es que uno gana cada una cosa distinta. Sí, o sea, lo que dice el Corpa. Era papel o tijera todo el rato. Si la Nine la juegas como un retrasado, que puedes jugarlo. Entonces la, podría ser hija de la Tao, hija de la Nine. Pero que, oye, no, pero ya vale, por favor. Respetad un poco, tío. Respeta un poco. Ya basta. Aquí acabamos de ver al Thunder levantarse con puta mierda y nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque aquí estaba Rever comentando de cosas extrañas. Bueno, primera ronda para Thunder. Se ha petado el burst. No tiene burst. Kevin Kebab tiene 6. ¡Hostia! Con mucha suerte, si Kevin le sale todo bien, Thunder tendrá el burst en la siguiente ronda. Sí, porque el daño de Makoto es muy alto. Makoto hace mucho daño y Taukaka no tiene vida un poco por debajo. ¿Ves? Ojo, aquí ahora, ojo, por eso, que se ha quedado. No, 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 no es que. Eso, la ha hecho la, el perfect. Pero no es que haya tenido el burst a la siguiente partida, es que tiene medio burst. ¿Vale? Medio burst. Del burst. Es que igual tarda bastante al final del round, ¿eh? Uy, ¿cómo le ha ganado a eso, tío? Qué horrible. Sí. Bueno, vamos a ver, aquí ahora no ha terminado. Ha fallado el combo y Iván, no sé si es que se estará desperezando de la siesta. Es posible. Uy, Kevin también. No sé. Menudos dos, ¿eh? Bueno, aquí ahora Kevin le aclarará el combo y le dejará con la bola encima. Eso lo tiene que respetar sí o sí. No vale. Puedes castigarle eso. Bueno, verdad, cáncer. Se recupera demasiado deprisa. ¡Uy, qué bien! ¿Cómo lo ha visto? Y esta vez lo ha reaccionado porque como ha... Bueno, la ha visto, lo puede matar, lo puede matar, lo puede matar. ¿Que si lo puede matar? ¿Que si lo puede matar? Viva, que te tirara el bus. Pero no. ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Me sentaste, Kevin! ¡Ah, San Pito Pato, tío! ¡Qué putadón! ¡Toca! No puede tocar. ¡No! ¡Se murió! ¡Era suyo, tío! ¡Astral! ¡Se murió! ¡Y le hace el Astral! ¡Hola, la! ¡Qué buen castigo! ¿Pero por qué ha fallado el combo, tío? Se le habrá fallado el timing. Suele pasar, es online, es lo que toca. Ya, pero te joder, toca Kevin... Bueno. Hostia, primera partida para Thunder. Qué dolor, qué dolor ese fallo, qué dolor. He fallado por un pico de la... ¡Qué dolor! ¡Oh! Es muy feo, justo, hay que aceptarlo. No, o sea, podríamos decir que ha sido buena, pero es que no lo ha sido. O sea, bueno, sí por el parte de Thunder, porque confirmar el Astral con Tao no es fácil. O sea, requiere todos los combos de Tao para confirmar el Astral, son específicos de personaje. Sí, pero ha sido por lo que ha pasado. Claro, no podemos decir que ha sido un fallo real, porque es online, es la puta sí, mierda. Sí, claro. Bueno, 1-0, bueno, 0-1 a favor de Thunder. Vamos a ver si Kevin se consigue
adaptar al mar del online. Bueno, a ver, ha hecho un muy buen combate, ¿eh? Se ha notado cuando le ha entrado, ha destrozado, pero hostia, yo creo que esta victoria lo va, lo, espero que no lo desmotive, ¿eh? Hostia. Es que empezar ganando contra Thunder era un golpe psicológico para Thunder. ¿Sí? Y un golpe de moral para aquello. Vale, lo va a llevar a esquina con el combo. Lo lleva. Bombillo y pataditas. Para abajo. ¿Qué opción toma aquí Thunder? Aquí he intentado castigarle el late tech con ese 5B. Sí. Y uy. Vamos a ver si Kevin consigue volver a hablar cubriendo. ¿Cómo se la juegue? ¿Cómo se la juegue? ¿Cómo se la juegue Kevin con un 12 allí en el en esquina? Uf, uy, madre. Se le puede ir, ¿eh? Buen buff por parte de Thunder. Se le iba a ir mucha ronda ahí en ese 2B. Ah, no, cubre con barrier, Kevin. No tira algo. Muy confirmado, me confirmó parte de Thunder. A mí me gusta porque en la esquina, eso que ha pasado a decir que Kevin que va a pagar machaco el 5A, es un setup típico de Tao que te hace adivinar de un bajo por delante o un overhead por detrás, porque la Tao se engancha a las paredes. Sí, sí, sí. Muy bien, aquí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Si está un bloque agarre. No sé si es que se esperaba que Kevin le agarrara. Un 5C, no sé. Muy, muy. Uf. Yo creo que se ha jugado mucho, ¿eh? Bueno, a ver, ¿y qué va a hacer? No puedes estar cubriendo siempre, ¿sabes? Hombre, que llevaba dos golpes cubriendo, por favor. No llevaba tanto. Dos golpes ya es más de lo necesario. Dos es más que. ¡Eh, castiga! ¡Oh! Ahí sí, muy bien puesta la bola por parte de Keva, porque con esa bola controla toda la zona de delante y obliga a Tao a ir por arriba. Muy bien, entonces, y tiene un champé muy bueno. El es muy fuerte. Y el champ es muy bueno también, para dominar. Exacto. Eso. Vale. Lo tira al suelo, intentará. ¡Opale! ¡Hola! ¡Hostia, qué lástima! Pasado. ¡Qué guapo el combo, eh! ¡Qué lástima, lo va a matar ya! Y Keva ha vuelto a fallar el combo, el confirm de la victoria. No, Iván, no, Thunder no le deja boostear para nada. Se no ha tirado overdrive para asegurar el combate. 0-2 a favor de Thunder. Podía hacer el super directo, no tenía ni boost. No sé si le llegaba a matar. Recuerdo que estaba y necesitaba sí, el. Pero le quedaba muy poca vida. Ya lo sí, matado. Sí, yo creo que sí, pero. Sí, bueno. No cuesta nada. Sí, sí. No, le quedaba menos de 500 de vida. Ay, que tengo que pasar yo también. Venga. Bueno. Vamos a analicemos. ¿Qué está ocurriendo? Aparte de todo el lag que pueda haber, o por todo el delay que pues, hay. Pues, Kevin, si no fuera por pequeños errores de ejecución, yo creo que podría haber ganado perfectamente estos dos combates. El primero se ha visto clarísimo, que ha sido por un lagazo, que le ha dicho, que ha habido justo en ese momento. O un lagazo como tal, no simplemente ha fallado el timing, porque el lagazo no. Dice que ha habido un pico de delay. Lo ha dicho Kevin en el chat. Él ha dicho, he fallado por un pico de delay. Da igual, para la próxima vez que machaque 236, 236, 236 sin parar. Sí. Después de lo pero que han sido detalles que eran claves para que podría haber ganado perfectamente. Sí, claro, los típicos combates. Detalles de cualquier juego de lucha a un nivel decente, que son las. Sí, sí, pero. Que ha estado más cerca de lo que parece. Bueno, vamos a ver si se planta con una victoria a Kevin en este combate. Que lo, hostia, muy bien. Oye, lo veo muy agresivo, ¿eh? Lo veo más agresivo de. Yo creo que Kevin está hasta las pelotas de todo ya y está machacando el bot. No, pero no solo eso. Ya en el primer combate lo he visto muy agresivo, Kevin. Más de lo normal y bien. Más de lo normal en ese matchup. Supongo que el matchup. ¡Uy! ¡Qué pena! Porque había hecho muy bien el de cancel de Shoryu. Ojo que hemos. Poder confirmar eso. Ojo. ¡No! Estamos viendo unos combos. Ha habido fallos, pero hemos visto unos intentos de combos guapísimos, por parte de Kevin. ¡Mira otra vez! ¡Aquí lo tienes! ¡Uy! ¡Ojo, eh! Que tiene que dejar de intentar hacer siempre lo más óptimo. ¡No! Claro que no le está saliendo por X o por Y. Que acaba de pasar una interacción tope extraña. Bien. Seguro que sabrá la razón. Alguna partícula habrá aparecido por pantalla que dice lo que ha pasado. Pero, bueno. Lo matará. Lo mata, si no tira Bush Kevin aquí. No la va a tirar. Tíralo. No, hombre, retíralo. ¿Por qué?
Creo que ahí sí, con sin overdrive sí que no lo llegaba a matar. Pero tenía Cruz Trigger. Ya, por eso tenía bueno, que tirar. A lo mejor se la ha pasado, ¿sabes? Ha querido asegurar y ya está. Sí. También recordemos que el backdash de la Tau no es tan bueno. Es muy rápido, pero tiene mucha animación. O sea, tiene mucho recovery, pero sí, pues es que no tiene animación. Kevin se lo tiene que oler. Claro, la putada está en que en el entorno en el que estamos es muy difícil oler eso y hacerle option select. Más sobre todo cuando el 2A de Makoto pierde contra el gateo de Tao. Si no puede hacer, no puede hacer el option select para cubrir el gateo cubrir y el backdash. No puede Makoto, es una mierda. Por eso tiene que adivinar siempre en el wake up de Tao. Muy bien visto eso. Pero le ha dado el gateo. Explica al público el option select. O sea, lo que se puede hacer al atao para contrarrestar el backdash ese de mierda que tiene, tú simplemente tienes que hacer un option select básico de sucesión de tres golpes. Uh-huh. ¿Sabes? Haces 2 a 5B, 5B. O 2B, o tu golpe, o el siguiente golpe más largo que tenga. Entonces, si lo timeas bien y se levanta cubriendo, te sale la blockstring de 2 a 5B. Si hace backdash, pues simplemente te saldrá el tercer golpe que tú has hecho, que sería, por ejemplo, un 5B o un 2B. Y así pues lo puedes castigar siempre, pero claro, aquí ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner el ingrediente del wake up variable que tiene este juego hasta cierto punto, y en esta situación en concreto, el online. Entonces, claro, si tú coges lo metes todo en un vaso, haces el cóctel, es algo muy difícil de digerir. Es muy difícil de digerir, sí. Sí, sí, sí. Bueno, 3-0. 0-3 a favor de Thunder, perdón. Que Thunder viene de visitante en este cosa. Ahora remonta, Kevin. Es el visitante. Vamos a ver si... ¿Qué va? Se consigue espabilar y le adivina las cuatro cosas, porque como vemos, cuando le ha adivinado bien las cosas y le han salido bien los mix-ups, el perfect que le ha hecho en la primera partida es lo que tendría que pasar todo el rato. Y aquí, es que aquí, por ejemplo, Iván, la defensa que ha tenido ha sido perfecta, porque ha hecho el instant block a dos golpes, golpe que son de dos partes en timings distintos. O sea, eso es, o sea, una capacidad de adaptación francamente impresionante. Me da mucha rabia. Buen starter, ¿eh? Lo puede dejar bastante. Muy chulo. La esquina lo obliga a cubrir. Overhead. Muy bien, overhead aquí ya. Obliga a tirarse el push a Thunder de tirar la bola de bolos. Cabe recordar que la bola de bolos es un proyectil que gana a todo, excepto a la bola del Tagger, me parece. Y a no sé qué mierdas de la Cumbre, Nike. Lo mata. Por parte de Kevin, aquí lo puede destrozar 6C. Muy buena. Bien. Pensad que la bola no es baja, chicos. Claro, no lo es. No es baja, pero no es baja, ¿eh? Además son dos golpes. Y no son seguidos, tienen un time después del uno del otro. Muy bien, aquí combo. El combo lo dejará en la pared y le dejará la bola encima. No le deja la bola encima, ¿qué tiro? No podía dejar la bola ahí, me he colado yo. A ver, la puede tirar. Muy buena. ¿Veis cómo ahora Kevin está empleando bien la bola para controlar lo que es la zona más... De la mitad de la altura de la mitad para abajo. Le está controlando muy... Muy buena, me lo imaginaba. ¿Pana, no, otra vez. Super directo. Super directo lo mataba. Uno. Ya llevamos... Tenemos uno. Dos. ¡Hijo de puta! Ya, ahí va el tercero. No. Ahora. Huevazos. Muy buena. Huevazos tiene Kevin, mi padre, que va... Cómo se ha esperado ahí. Está en la mente del cazador. La mente del cazador. Vale. La mente del cazador. Es que Kevin ha conseguido ganar su primera partida. Porque es verdad, al estar en Monster Hunter Rise, ¿vosotros creéis que Zoom habrá dejado de dormir solo para jugar al Monster Hunter Rise? Aunque claro, al no tener Switch, a lo mejor no lo está jugando. Claro. ¿El Thunder? Sí. Bueno, ninguno de los dos tiene Switch, ¿no? No, ninguno de los dos tiene Switch, es verdad. Uf, estamos salvados. La verdad, me sorprende la actitud que ha tenido ahora con los grabs lilas. Me ha sorprendido bastante. Nah, a veces lo hace. Sí, si entra, tío, pues son 1200 de daño, ¿sabes? O sea, es que mata. Si lo hacía el Trashbook, que era y es
El mejor bank del mundo. El mejor bank de la clasificación de Spectre Gravity. Tú tienes un shift PSN, ranking PSR. Si lo hacía él, hola Trasgu, tío. ¿Qué tal? Unas salutaciones. Si lo hacía él y él decía, si cuela, es culpa suya. Pues espero que siga jugando al Samsung, ¿eh? Si juega, es culpa suya. Ese. ¡Muy buena! Ya está, que no lo ha... Ahí la bola. Porque aquí hemos visto a Kevin que le ha castigado muy bien en los intentos a Thunder. A Keva le ha castigado muy bien los intentos a Thunder porque una de las grandes putadas de Tao Kaka es por alguna razón las hurtboxes de todos sus movimientos aparecen antes de los golpes. No le ha salido, intentas, cuando ves a Thunder, a gente jugar contra Thunder, intenta tirar piños allá a ver si lo consigue pescar. Hay que tirar los golpes. Es como hay que hacerlo. Furioso por alguna razón. Te lo he dicho, ¿eh? Bueno, mira, tío. No sé por qué. Kevin puede aprovechar esa furia. No falles, no falles, Kevin. Venga, va, tíralo. Buena. Nivel 2, nivel 3. Pensaba que no entraba. Y de hecho, le podría incluso quitar más. 6100, ¿eh? Le podría haber quitado unos 6.900 o 7.000, dependiendo si, del... Si hace el super enorme. Más que eso es porque eso ahí es un do, puede hacer doble super. Sí, en overdrive entran los dos super. Y si no, ¡oh, C5C! ¿Cómo pone a recta? ¿Vamos a ver otra presalida pronto o qué? Yo espero que sí. Cómo intenta pescar Kevin, muy bien. ¡Bola! ¡Uy! Sí, la bola le está poniendo muy furioso. Yo creo que sí, ¿eh? Le está poniendo muy nervioso porque vemos que no le deja hacer su juego como tal, porque le obliga a ir por un camino. Muy buena presión por parte de Zundo con la presión de Stagger de Tao Kaka, muy bastante Shorri, molesta de librarse. Yo creo que ha fallado Shorri ahí. Tiene pinta. Puede ser, ya. ¡Dios! ¿Súper? Está furioso. Ay, Kevin, hay que estar más atento, amigo. Por favor. Hay que estar más atento. Bueno. Vamos a ver qué está ocurriendo. ¿Pero qué le pasa ahí? Kevin, líbrate una al menos. Sí, tío. Oh, qué bueno. No, pues que ve. Está. Thunder descubre que no se les está librando y lo está aprovechando. Es que es una estrategia completamente válida. Pero la primera vez vale, la segunda. Mira, ¿ves? Y ahora. Después del sexto se ha librado. Ahí era una situación bastante peleaguda. Con toda la vida de Thunder se podía permitir errores en la presión porque tenía toda la vida prácticamente. Bueno, 4-1, ¿no? Ahora ya. 4-1 a favor, 1-4, perdón, puñeta, a favor de Thunder. Al menos vamos 6, vamos, o sea, va 1-6 en agarres. Sí. O sea, sí. No ha llegado al 7-0 al menos. Es que se ha librado más agarres en verde que en lila, tío. Sí, creo que sí, porque en verdes creo que ha hecho solo uno. Se ha librado uno y se lo ha librado encima de puta madre, porque, o sea, lo ha visto bien, no lo ha adivinado. Bueno. A ver ahora qué sucede. Si veremos a Kevin plantar la bola en los sitios correctos, obligando a Thunder ir por arriba e intentar castigar en los... el approach, la manera de acercarse de Tao Kaka, o si simplemente se va a comer más agarres azules. A ver qué ocurre. Muy bueno. Ya. A ver qué va a ocurrir. Venga. Vale, combo normal. Un fallo, vale. Muy buena. Qué bueno. Mira, va. 6-2. 6-2. No sé qué ha intentado aquí Kevin, pero le ha salido bien. Overhead. Buena. Un ha tirado boost. Quiere ganar. Cuidado la manzana. No, la bola. No.
A ver si le jode el combo. Ah, ya, no, no, parece que las bolas han terminado, porque la putada está en que la bola de Taukaka esa puede fastidiarlo. ¡Oh, qué sorry más bonito! ¡Uy! ¡No, pero no, qué haces! Porque lo ha intentado hacer porque lo hubiese matado. Pero tenía que haber tirado el rapid antes, en el primer hit. Pero es que claro, o sea, se la ha llenado en el segundo hit. Claro, sí. O sea, no sé cómo la ha visto, o sea, la ha visto tarde porque supongo que pensaba que no se le iba a rellenar la barra. Muy buena. Es posible. O sea, ha hecho bien, pero supongo que en otra situación, en otro entorno, en plan, en un offline, con un poco más de otra cafeína. Otro. ¡No! 7-2. Ya aquí tenemos otra. 8-2. Tira, Burst, Kevin, no está bastante bueno esto. ¡Madre mía! 5 de antiaéreo. ¿Estamos en el CS? Aquí está ahora, no termina de... ¡Uy! Eso era un agarre por parte de Thunder, eso era un agarre. Una putada muy grande porque le podría haber girado el combate, porque eso hubiesen sido unos 3.700 o casi 4.000 de daño, más bola, porque era un counter que tenía un JC. Es una putada muy grande. No, no, hombre, no, no lances la bola, tienes que dejarla en el sitio. Sí. Tienes que plantar la bola, como si fuera un bonsai. ¡Toma! ¡Oh, buena! Muy buena, sí, ¿cómo señor? ¿Cómo se la ha visto? ¿Un 2 Ben Jagger puede hacer daño eso? Sí, sí. No, lleva pared también, ¿no? 3.100. Va a rodar Thunder, ¿no? Vale. Está positivo con eso, hay que tocar antes. Muy buena, le obliga al Burst. A ver. ¡Web! Re-overhead. Otro overhead. Ha visto que wifeado, ha reaccionado, pero ha reaccionado. Muy buena, Kevin, tarde. Poniendo la pelota allí, muy bien. Miedo a tocar, supongo. Y aquí ha tocado Primo Thunder. No lo va a matar, pero dejará un combo. No, tío, pero. 9-2. El Burst. Ahí. Estaba hasta los cojones. Eso ha sido castigo. Muy bien, sí. Visto por parte de Zundo. Eso ha sido castigo. Sí, contra algunos puede. Tendría que haber hecho Shoryu Cancel en todo caso, ¿no? Pero que si hacía Shoryu Cancel no lo conseguía matar. No, no, pero para no venderse era mejor hacer Shoryu. Y sí, yo creo. A ver, bueno. En esa situación te digo yo lo que estaría pensando Kane. Además de que a lo mejor estaba hasta las pelotas y ahí quería destrozar al Thunder. En esa situación es. Si hago Shoryu Cancel y reinicia la situación, tiene las de perder. Porque ha quedado demostrado en esta partida que el neutral de Thunder estaba siendo superior al de Kebab. Uy, ¿qué ha sido eso? Igualmente, ante el 5-1, aunque sea un 5-1, yo Kebab lo he visto muy bien. Lo he visto bastante muy bien. Sí. Lo he visto muy bien. Yo lo siento, pero. Pero bueno, ha perdido. O sea, quedando 8-2 en agarres. Muy bien. Ha tenido el lastre de las presas vilas, que no se ha librado una. Lo quiero mucho, es uno de mis mejores amigos, pero no ha estado atento en ese aspecto. Bueno, toca unir los Spinete, que vayan entrando. De acuerdo, les paso el enlace. Y bueno, a ver, no creo que haya jugado tan mal Kevin, pero ha tenido ese lastre. A ver, es que si no te libras las presas lilas, obviamente él va a seguir haciéndolas hasta que vea que no te las libras de forma consistente. Las presas lilas, como tal, son como los tiros libres en el baloncesto. Que te dicen, no, sí, tío, pero es que es un punto. Sí, claro, pero es un punto, pero si haces 15 faltas dentro del área son y mete todos los tiros libres, son 30 puntos que te comes. Sí, sí, no, es que le estás regalando 1.000 de daño por al combo, final del mil, combo. 1.000 o 1.200, porque recordemos que sí, las presas no escalan. Igualmente, yo... lo siento, pero hay una cosa. Yo entiendo que uno quiera ganar y quieras hacer lo que quieres hacer esto y tal y cual, pero hay que entender también que estamos ante un torneo que es una exhibición. Creo que hay buen rollo entre todos los jugadores. Sabes que esto puede tiltear bastante a una persona. Yo creo que aquí depende de cómo, pues de cómo se lo va a tomar, cómo se lo va a tomar Kebab, las cosas como son. A ver, yo solo te digo. ¿Cómo se lo va a tomar Kebab? Yo no sé cuántas veces. El único que ha dicho GG's ha sido Kebab. Sí, claro. Thunder, por ejemplo, supongo que se lo dirá por privado. Espero que sí. No sé, yo aquí lo dejo. Yo aquí lo dejo. Creo que no. Creo que Thunder no necesitaba esto para ganar la partida. ¿Sabéis? Todos sabemos que es muy superior. Todos sabemos que es muy buen jugador.
creo que los espectadores a él buscan verlo de otra forma, no solo así, viendo, aprovechándose de la debilidad de Kebab. Yo no sé cómo se lo va a tomar su rival. Yo aquí lo dejo. ¿Y si Thunder no quiere que le vean así? O sea, no, claro, o sea, claro. Él quiere jugar como ha querido jugar. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No. Yo estoy partiendo una lanza a otro favor, ¿vale? Si os estuvieseis criticando, yo estaría diciendo lo contrario. Yo estaría defendiendo, ¿vale? O sea. Yo lo dejo aquí en el aire. Bueno, vamos a ver, recordemos. Oniro, jugador de hechiceros, Wizards. Sí, tengo que ver en qué posición contra, están. Contra Spinete. Ya están jugador, todos. ¿O? Sí, ¿no? Ya jugador ir de Salra, pueblo alejado de la mano de Dios. Está mal lejos, Figueras, ¿eh? A ver, vamos a ver en qué posición están, en qué mando están. Spinete, vale. Venga. Bueno, eso va a ser un es contra qué. Un es Naoto, vaya hombre. Vale. Oniro no se atreve. Qué cobarde. Bueno, en caso. Información no sobre este matchup. La es no puede hacer ningún C. O sea, lo tiene, francamente, lo tiene prohibido. Lo tiene prohibido. Porque Naoto tiene la suerte, y digo la suerte porque es que ¿a qué japonés se le ocurrió hacer que el Shoryu-de salga en 9 y. Me pasa igual que Ragnar. De seis. O sea, que se ocupe toda la pantalla. Sí, entonces, sí, claro, sí. Aquí la ES está obligada a presionar a As y Bs. Es que es muy bueno, ¿eh? En la Oto es muy bueno. Muy bueno. Este. Y bueno. Mira, ves, aquí, por ejemplo, si Edu fuese el dios que conocemos, hubiese hecho instant block Shoryu y hubiese ganado la ronda ya. Pero claro, como no es un dios. Bueno. coñas aparte. Aquí tenemos ya Spinete la consigue meter en la esquina. La clásica del Spinete Burst al primer piño. Phantom Pain con los verdes. Esto es el problema. ¿Ah? No, 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 pero casi. ¿No? ¿Te has quedado que cuando se pone los verdes se convierte en un abuelo? Sí, ¿no? Lo mata, Super. Ahora sí. Y podía continuar. Para Oniro. Ojo, el campeón de la anterior liga, que es como está aquí ahora, frente a un... Bueno, sí, está 1-0. Y a ver, el que gane este combate será el primero que se plante, digamos, a final de Winners, Campeón de la anterior liga y de mi corazón. Exacto. Y bueno, campeón de Europa también, ¿no? Sí, del anime. Madre mía, qué cabronazo. Tercer Reka. O sea, muy no bien. Sé si es que lo ha visto venir, pero te has quedado como hostia, vaya, has tirado un piño al aire, que sería una putada que te pudiera castigar con 5.000 de vida en cualquier parte de la pantalla, hostia. Vaya, sí. Qué difícil. ¡Oh! Me voy a pasar por debajo, Muy bien. Muy bien visto por parte aquí de Spinete, gastando barra para poder entrar. Es que la ES no abre muy bien. ¡Oh! Se veía venir, no. Basta, por favor. Pero Edu. Pero Edu. No, es que ahí el astral no entra. Bueno. 0-1 a favor de Oniro. Ha sido bastante rápido. Muy probablemente le vaya a borrar. Como bien me dijo él. Mientras estaba jugando el Final 8 yo. Por cierto. Porque digáis que el Final 8 es buen juego. Haceroslo mirar, ¿vale? ¿Y por qué juegas? Porque un buen amigo me lo regaló y me lo quiero pasar. Te damos unos momentos divertidos. No, hombre, no nos pases. No son tantas. A ver, sí, yo estoy en la pelea final y son 26 horas. Estás en la final ya. Mira, rápido, solo por lo que es el último CD, vale la pena. Que la última Dungeon es buenísima. La última Duncho me parece. Sí, a ver, a mí me ha gustado mucho, pero bueno, el caso. Sí, venga, vamos al juego. Volvemos. A ver qué va a pasar aquí. Aquí vemos cómo se está tanteando. ¿Veis cómo Oniro acaba de hacer como una especie de que se ha levantado y se ha agachado muy rápido? Eso era un buffer de Shoryu. Sí. Lo ha intentado. Lo ha hecho después de un instant block. Es muy desgraciado. Como yo con los super, él con el Shoryu. Sí. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale?
Vale, muy bien. Eso Phantom ha sido Pain. Castigo del proyectil de la S. O sea, si haces el Phantom Pain con el dash, lo potencias y le das en el recovery. Hostia. ¿Pero qué no tiene el Phantom Pain? Ya te digo yo que todo el mundo que juega al Metal 5 tiene un dolor fantasmal. Vaya, vaya. Sí, díselo al Sacre. Vaya. Muy pero bien. El se gasta barro, dejará en la esquina la puta hasta que me parece que la es. No puede hacer. Bueno, lo que no tiene Phantom Pain es final, eso sí. Como los combos el Naoto. Jinete termina el combo. Lo que no tiene un gatillazo. Venga, venga. ¡No! Pero queda más fácil tirar un shoryu, tío, después de eso. Bueno. Después de este pequeño micro infarto. Sí. Fíjate, no lo he intentado. Yo he llegado a la conclusión de que todos los jugadores de ES juegan al Under Night. Lo tengo ya. Tengo yo ya claro. Lo que hacen el 2A en vez del 5A, que es mejor. Y venga, a ver. ¡Op! Venga, pero. Spinete, toca en el negativo. Toca en el negativo. Esa es la manera de salir de la presión. No es tan difícil. Solo tienes que poner un motor y se pasará a la siguiente ronda. Tiene 50 de barra. Al menos puede tirar Shoryuken. ¿Qué va a poder tirar Shoryuken? Toma, Shoryuken. Muy bien. ¿Ves Shoryuken? ¡Oh, ahora es tuya! No tira al burst, vale. Hombre, es que si no. ¡Hola por el caminar! Vamos. Yo creo que simplemente no ha salido. ¿Lo puede matar él? No lo podía matar. ¡No! ¿Pero qué hace? Situación de neutral. Adiós. Shoryu Rapid. ¡Oh! Un 12. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tira un 12? ¿Por qué no tira un 12? Que no hace falta adivinar dónde va. Tiene que haber tirado un 12. Pero porque me parece que ahí depende de la cantidad de golpes que haga el Naoto con el D, con el Shoryu D, que puedes hacer antiaéreo o no. Sí, claro, pero el 12 le ha dado tiempo a andar, ¿vale? O sea, podría haber tirado un 12. Sí, ahí supongo que sí que podría haber tirado un 2C. Bueno. Tremendo 5B en Wake Up, chaval, a lo mejor. No, pero me cago en San Pito Pato, ¿por qué haces eso? Os habéis quedado cacho de reversa el Shoryu potenciado. Vale, bien. Bueno. O sea, ahí, castígale las cosas, que sí. Que es muy listo intentando hacer 12, 12, 12 Wii. Sí, está muy listo. Para el piño lo vende. Uep. Listo, no lo conseguirá matar. Venga, venga. Se le ocurra, no lo matará, pero. No, pero. Está listo ahí. Optimizado lo máximo que ha podido. Puede hacer mil mierdas ahora. Están en un piño. Vale, muy bien. Están en un piño los dos, básicamente. Qué buena, cómo. O sea, qué tremendos huevazos. Sí, porque sí, ante un Shoryu Rap. Se iba a levantar con Overdrive. No, claro, o sea, un Shoryu tenía barra. Tenía barra. Y siempre se levanta. Bueno, siempre no. Pues muchas veces se levanta con el Shoryu potenciado en esa situación. Cuando teniendo tanta barra. Teniendo tanta barra. Muy bien, muy bien. Tenía barra, tenía overdrive, podía hacer mil cosas. No, muy bien, muy bien. O sea, podía hacer mil cosas y justamente hace la que no tiene que hacer, que es cubrir. Es que me cago en la puta. ¡Qué rabia! Es que cubrir no sirve de nada. Se levanta tocando todo el rato. Es que ya le vale. Oh, bueno, 1-1. Bueno, ya te han roto la quiniela, ¿no? A mí, sí, tío. A mí siempre me pasan estas cosas. ¿Esperabas un 5-0 fácil para Oniro? Pues sí. ¿Cómo confías en tu amigo, por lo que veo? No. Por eso, ¿no? Porque es tu amigo, no confías. O sea, encima, el pavo, ¿sabes qué? No, yo quiero, o sea, quiero que sufra porque el pavo se divierte de verme jugando al Final 8. De verme sufrir, de verme hacer muecas. Bueno, luego te juegas al 9, ¿eh? Que. No, luego me voy a ir, yo que sé, al Geas. Al Horizon. No, Horizon no, que ya me lo he jugado tres veces, tío. Joder. Parar está bien. Bueno, el caso. ¿Qué? Poco hay que decir, vemos como. Buena. Ese 5B. El lagazo será nosotros, no solo, ¿no? No, a mí no me está dando ningún lazo. Muy buen ese Rapid al que era el 214B. Sí, al Overhead.
A ver, gente overhead, especial. Hay que tener en cuenta que el overhead tiene dos versiones. ¡Oh, muy bien! ¡Qué buena! Carga. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. No voy a hacer nada, ¿no? No. ¡Oh! No, no puede, no puede, no puede. Va, no va puede. A tener boost, va a tener boost. No podía matar, ¿eh? Y aquí, a ver. Va a haber un overhead pronto. ¡Y muy buena! Muy buena. Buena sí, ronda por parte de Spinete. Oniro le estaba arrollando en la esquina, le estaba haciendo un auténtico una masacre. Y aquí Spinete se ha espabilado. Espabilado. Sí. El 6B, el 6B, el 6B. Es así. Pero vaya. Pero has visto dónde ha llegado. Sí, 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 ya lo conozco de sobras. Hasta el camino y más allá. Por aquí vemos es que no se veía el muñeco en pantalla. Muy bien. Le pasa el último golpe del Reca muy bien, le hará unos 3.000. Sí, no, no ha querido hacer algo impresionante en el Oki. No sé si es que no le sale o no, contra la Ash no puede, no lo puede llegar a saber. También hay que tener en cuenta ahora mismo que Spinete no tiene apenas barrera, tiene un poco más de la mitad. Eso puede ser peligroso. Nah, está bien. Vale, bien, bien espaciado. La única debilidad que tiene el muñeco, Shoryu. ¡Up! Vale, bien bueno. Tocado. Qué lástima que ha contaminado el combo con dos 2As. Pero, ¡opa! ¡Ay! Buena antiaérea, sí, al menos hace el... Muy buena. No, ¡ojo! ¡Ojo la conversión, eh! ¡No! ¡No! Oh, está muy lejos. Muy buena lejos. Conversión. De hecho, yo esperaba, si llega, eso llega a matar, yo me enfado, hago el TF4 y nadie juega. Recordemos que la mía. El Red Squid. Vale, ahí la ha hecho gastar el overdrive. No lo recuperará tan pronto. Tiene ya 4. A ver, ahí, por ejemplo. Ole. ¿Será porque es el offline? Pero eso, la última vez que jugaron offline, que es castigo asegurado para Oniro. Siempre, siempre. O sea, para él. Para Oniro, sí. En la otra es el Oniro, ¿qué pasa? Sí, sí. Yo creo que ya está interiorizado eso. Ya, pero ha dicho la última vez que jugaron online, que fue hace más de un año. ¿Pero pasó? No, que... ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué? Tiene más invulnerabilidad. Toma, Shoryu, en la boca. Oh, ¿qué va a hacer? ¡Bien! ¡Ah, que lo que ha sido, lo que ha sido! ¡No puede, no puede! No podía hacer nada. No. Toma ya. Supongo al inicio de combo. Delante, ¿eh? Un inicio de combo, sí, un inicio de combo podría, pero había empezado mal, había empezado con 5B, 5C. Jodido, tenía jodido para continuarlo. Bueno. Pero se ha puesto por delante. 2 a 1. ¿Eh? Esto está, se me está saliendo de la escala de lo impredecible. Sí, sí. No puede ser. Si fuera torneo lo hubiera eliminado, ¿eh? Ya ves, pero no tío. Es así. Pero no es así. Pero así estamos que utilizando un sistema suizo como el Ricola. Ni puta bueno, claro, como los relojes, da igual. Como el chocolate. No, tío. ¿Sabes que yo estoy me llevo un tiempo aficionándome al chocolate negro? O sea, en plan, chocolate en 85% ¿De, de cacao. Venga. Yo, es que me he aficionado a eso porque así cuando mi sobrino me pide chocolate, le digo, toma. Y no le gusta y no me pide. Sí. Así tengo yo para comer más. Y le gusta más el chocolate con leche, ¿no? Ojo, yo estoy... Hombre. Atentos, yo estoy muy sorprendido ahora mismo de un 2-1 a favor de Spinete. Sí, sí, yo estoy flipando que esté por delante. Tú sabes, es que encima, puede remontar el Oniro, pero ya le han metido dos. Porque hoy, a las... No, fue ayer, a las 5 de la tarde, salió la saga Kingdom Hearts para PC. Ah, es verdad. Y encima, Spinete es... Muy fan de Kingdom Hearts, o sea, pero a niveles de dar vergüenza ajena. Sí, mala persona. A niveles Sacred con el Final. Sí. No, no, mucho más, mucho más. No, es que no más. Creo, no creo tanto, ¿eh? Sí, sí creo, sí creo. Sí creo. Sí creo. Es su saga favorita, básicamente. Toma, buen antiaéreo, no lo consigue confirmar del todo. Y claro, aquí Oniro puede permitirse unos intercambios de golpes porque tiene más vida. ¿Cómo se lo está petando todo? Bien, bien hecho Oniro. Vale. Vale. Bueno, puede. Le está gustando ese correr, no sé qué bonitas ha pasado. Será las ganas que tiene de irse a jugar al Kingdom Hearts 3 en PC. Muy bien, buscando el Reca, la barrera.
ten en cuenta que al Naoto con la barrera no. O sea, si haces barra tienes que hacer el instant barrier. Exacto. Exacto. Toma, Shoryu. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Cómo falló el Shoryu? ¡Qué cerdo! Le está tocando en todos momentos, de, aunque ve medio hueco. Está tocando, Spinete, no se lo piensa. Está tocando. Bueno, a la que intuye que va a haber un 5A, 5A. ¡Bum! 2-2. Pues nada, tío, 3.700 de un input. Te lo has currado, Niro, bien hecho. Claro que ha habido, o sea, ha tenido que cubrir al principio, tío, o sea, está bien. Ha tenido que hacer overdrive antes, hombre. Cuidado. Vale, que tiene el mérito. Ha tenido que hacer overdrive. Uf. Encima que el pavo, como usa mando, pulsa un botón solo. O sea, que todos, aquí todos vosotros tres sois unos tramposos. Pero está bien eso, tío. Con vuestros atajos y vuestras mierdas. Pues esto está bien. No me acoplo porque esto está bien bueno. ¡Yep! ¿Quién hay? ¡Míralo! Oniro. ¿Es Oniro? No, espera. No es Oniro, ¿no? Andrés. Creo que es Andrés. ¡Es Andrés! No, ¡es Andrés! No, sí, es Dingo. Es el sin nombre, tío. Bueno, el caso. Si entras a comentar a Andrés, pon el autopass. ¿Autopass? Ah, no, pero él está en Discord, si es que no está del stream. Ah, de ese stream, vale. Está no, pero el... si es que si estás aquí te van a oír. Qué penita, tío. Sí, no, pero putado, no está dentro, ¿verdad? Del juego. Ya, tío. Bueno, el caso. Aquí tiene ya el combo en esquina, le va a dejar en el suelo. Aquí la putada está que con esa presión de esquina, con los Ds de Naoto cargados, es que Naoto en cualquier instante puede cancelar la carga en un dash y el dash en un movimiento especial. Y como te pille ese movimiento especial, pues te vas a morir. Ese burst no me ha parecido tan bueno, pero claro, ¿qué voy a decir yo si los últimos combates ha busteado igual o peor y ha ido ganando, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, ya no hace falta criticar las decisiones porque dentro de que cabe las ha tomado bien. Bueno, a ese 6B no, ¿vale? Pero creo que le ha salido mal, simplemente. Era un 5B. Estoy bastante convencido que era un 5B, eso. Hostia, ¿cómo ha puesto la directa, Oniro? Oniro quiere irse a jugar al KOF. A ver a quién anuncian mañana, está pensando ya este. Buah, tío. Va a ser el Ash, ¿no? Ojalá, pero no creo. Pero bueno. Tiene pinta de King. Sí. Va a ser el Mestre. Molaría un puñado. Y bueno, Mestre vemos combillo de Oni. Bueno, Oniro a presión, busca los Ds. Muy bien espaciado, sí señor. Pero al final ha tocado bien, Spinete. ¡Uy! ¡Qué bien la ha baiteado el Shuri! Una pena que no sé, que se haya olvidado de ponerse la barrera. Sí, sí, sí. Y ojo que lo puede matar, lo va a matar. Mira cómo se curra el combo, tío. ¡Wow! ¡Wow! No tiene super y llega a tener paz. Super y lo mataba. Bueno. Eso ha sido castigo garantizado. Ahora hemos visto lo que intuíamos que podría pasar. Lo que intuíamos sabiendo conocimiento del matchup, además, que saben en qué momento se tiene que tirar el Shoryu, el daño que tiene, lo hemos visto muy, muy normal lo que ha ocurrido ahora. Bueno, 2-3 a favor de Oniro. Aquí tenemos un visitante que saldrá bueno. ¿El qué? Ah, bueno, eso no lo sabemos. saldrá bueno lo que vosotros queráis que salga bueno. Sí, sí, la cena saldrá bueno. El desayuno. El desayuno saldrá bueno. El mix-up saldrá bueno. El KOF. El rollback también saldrá bueno. Chaval, que ahora los juegos NC. Si un juego no tiene rollback, es un juego de mierda. Ah, bueno, pero se lleva siendo así. Vale, entonces. Sí. Desde vamos a ver si Spinete le hace rollback al marcador. Y a ver si vemos algún rollback, porque no hemos visto ni uno tampoco. Oh, qué buena conversión. Sí, encima estás. Es que le ha quitado un señor tronchón. Pero es porque ha llegado al suelo, porque le ha dado tiempo de meter el D. Claro, pero la cosa está en que desde un Phantom Pain. O sea, tiene. O sea. Tiene algún tipo presa. De. ¿Tiene algún tipo de programa? Es como una presa. Es como una presa. Te da aquí Oniro se ha pasado de listo con el caminar agarre. Se cree que es el mejor de Europa. Vaya hombre. No será cierto.
Muy bien, el fundillo. La presión de Des ahora. Aquí es como... Si eso, apostar, lo que, ¿sabes? Eso es lo que he comentado. ¡Uh! ¡Qué putada! Porque le había castigado tope de bien eso. Porque el 2C es un golpe muy bueno que tiene muy poco recovery. Pero ahí Spinete ha tenido la capacidad de baiteárselo. Que me dio un poco de conocimiento para hacer eso. Ha sido muy justo, la verdad. No sabría decir si a lo mejor fue casual también. Porque en otras circunstancias eso te lo compro. Sí, vamos a decir que ha sido casual, tío. Un puto random en el Spinete. Igualmente lo botones al recuperarse, tío. Aprovecho. Oh, round star de P. No se lo ha pensado, ¿eh? Sabía que iba a entrar. Mucho ya y... Sí, Oniro se está dando cuenta de que está intentando adivinarle en los reses de presión. Bueno. Ahora simplemente lo está inflando a trampas de fotogramas, que ya. Se dice frame traps. Sí. Y está volando la vida. Me partió un cambio de respecto a las primeras partidas. Spinete estaba soneándolo mucho más y ahora no lo está haciendo. Y sí, se está lanzando demasiado también. Sí, también porque tienes que tener en cuenta que en los primeros combates, o sea, le estaba soneando porque Oniro no le ha castigado ningún proyectil. Claro, claro. Es que puede hacer esto. Se cree que juega el KOF 98, tío. Eso ha sido del KOF 98. ¿Pero por qué le ha cargado el D? Te podía hacer tres piños. Es un cerdo avaricioso. Esto ha sido del KOF. Literal. Bueno, 4-2. A ver si Spinete se... A favor de Naoto. Sí, a favor de Naoto. Aguanta un poquito más, ¿eh? Aguanta esta un poquito más. Mira, es verdad que empezó muy bien, pero es eso que... Igual debe replantearse la estrategia un poquito. Yo creo que tiene que tocar más fuerte. Cuanto antes toque, antes se irá a jugar al Kingdom Hearts 3. En lugar de 5.000 va a perder 10.000. Sí, porque lo va a matar de un counter. Será jugar directo al Kingdom Hearts, ¿eh? Imagínate, 5A a Kingdom Hearts 3 en PC, tío. Sí, literal, si juegas contra el Naoto, pues sí, es bastante posible, oye. De acuerdo, aquí Oniro está en Match Point. Vamos a ver qué sucede. Madre mía, corriendo y levantándose tocando. ¿Pero qué está pasando? Y el otro con un 3C, ¿eh? No, a la esquina. Otra cosa que tiene que tener mucho. Que también hay que tener mucho cuidado aquí. En el caso de es con las D, porque ahí es donde le pueden tirar el overdrive. Que más que eso, es lo que comentaba antes. Que el matchup de Naoto es. Naoto tiene castigo garantizado cuando la S hace un C. Sí, con el OD. No, con el OD, haciendo Shoryu. Un chance, el Naoto castiga siempre. Aunque sea en block. Sí, claro. La recuperación de la C. Vale. Es castigo garantizado. O sea, claro, al tener. Y el D, el Chorro, al tener Imbu y todo el rollo. Ah, claro. Sí, sí. Es como una mierda la es. La recuperación. O sea, no tiene ninguna True Stream de un C, digamos, garantizado para evitarlo. No, contra Naoto. Siempre, no. Siempre entre un instant block, entre el B, si ves que hay una C, o sea, la ves, o después un C. La recuperación de la C le pasa lo mismo a Ragna y contra... ¡Hostia! ¡Vaya dos! Contra Izanami también. Los espaguetis de su madre, cómo están cayendo por el suelo. Es que me cago en la leche. Mom spaghetti. No, es que un Ragna y un Naoto van muy bien contra una de esas. Pueden ir muy bien. Vale. No estoy diciendo que pueda tener marcha positivo, pero sí que va bien. Creo que el Ragnar no lo tiene tan bien porque dependiendo. Se puede hacer lo mismo con el Shoryu, pero creo que depende más de la distancia. Con el Naoto, claro, con el Shoryu es el Shoryu este que llega más lejos. El Shoryu que llega a Cancún, claro. Pues ya un poco de igual. Lo que pasa es que, claro, tienes mejor furtismo del Ragnar con el 5B y el 5C. Sí, eso sí que lo puedes llegar a tener, cierto. Muy bien. Y luego tienes el super también. Pocos si están overhead se están viendo, ¿eh? No sé si ha habido algo. Es que tú fíjate que le ha hecho Spinete, le ha hecho solo uno y el cabronazo de Oniro se lo ha cubierto. Se lo ha cubierto. Es que hay que ser desgraciado. Con el esfuerzo que conlleva prepararlo. Ahí, bien tocado. Pero cómo bueno. Mola ese botón. Cuando no me lo hacen a mí, es precioso. Bueno. A un start da hasta miedo, ¿sabes? Porque no sabes con qué te va a responder. Te puede meter un 6D, te puede meter un 2D, no sé. O te da por hacerle un air dash. ¡Oh! Fue oportunidad perdida. Tendría que haber mantenido. DP, instant block DP. Quería ser mucho más avaricioso, o sea, quería ganar. Quería enviarlo al Kingdom Hearts de golpe. Pero quería enviar de golpe al Kingdom Hearts.
ese reca que tiró ahí al aire, no sería de extrañar que le hubiese dado también. Pues claro. Ahí, incluso de espalda, claro que le hubiese dado. Claro que le hubiese dado. Me ha tenido suerte, más bien. No. ¡Oh, no, no, no! ¡Vaya puta, encima del antiaéreo! Le va a bajar un tronchón este. Ha fallado. ¡No! Sí, la falla. Pero igualmente, mira. Uf, tiene miedo, Espinete. Un chico A. Está muy jodido. Está muy, 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 muy... ¡No! ¡Dios! ¡Está muerto! Si no falla, está muerto. Aquí, no, acaba, no, no. Venga, lleva, a por el juego, a por el juego de Nomura. A jugar al juego de Nomura. Al Final 7, dices. También. Bueno, a jugar a cosas de Nomura. A favor de Oniro, GGs. Ha estado guapo el set, ha estado bien. Intratable como siempre, muy buenas partidas por parte de Spinete, sobre todo las partidas que ha ganado. Oye, muy bien, Spinete lo ha hecho muy bien. Sabiéndolo contra lo que se enfrentaba, joder. Spinete ha estado sorprendiendo en las ligas, la verdad que ha estado sorprendiendo. Así de que, joder, que al principio ha empezado con un 2-1, favor suyo. Pero bueno, ha arrancado Oniro, es lo que hay. Bueno, que vayan entrando Reiko y Aguerrido, ¿no? Que es el último match que tenemos. Sí. Este va a ser duro, ¿eh? Este va a ser duro. Yo no sé cómo están estos dos, la verdad, nunca los he visto jugar. Vale, me chivan por Discord de que. Alguien me ha preguntado algo bastante personal, aunque sea de coña. No soy un fanboy. Y si lo preguntas, comprueba tus privilegios y tus amistades, porque no soy tu amigo. Joder. Me parece bien. El bien caso, dicho. Vale, sé que es broma, no lo soy, además, solo es un personaje. No, da igual. Saludos aquí a toda la comunidad de Mario Fiestas. Va a jugar un representante también llamado Aguerrido. Vamos a ver ahora. Por King of Suburbia. Es el equipo perfecto para él. Los mejores monos de la ciudad. El equipo perfecto para él, sin duda. Entonces, Adrián, estabas a punto de decir que he preguntado de si cómo van estos dos. Yo nunca los he visto jugar entre ellos. No tengo absolutamente ni idea. Yo no, ¿qué va a pasar? Un Fuertes. Yo lo vi jugar un Fuertes. Una de las mayores posibilidades es que jueguen y vaya muy lagado. Y que gane Reiko. ¿Vale? Es una de las posibilidades. ¡Ay, mi puta madre, Ragnar! No, me imagino, no sé si será Button Checo o algo. Pero... Yo creo que no. Pero bueno, pero conociendo a este muchacho que coge 300 personajes. No sé, bueno, yo ya si... Ya era hora de ver el prota, ¿no? Porque ya sí. Va tocando, que nunca lo tenemos por aquí. Venga. A ver qué tal. Nine. No hay mucho misterio, aquí es intentar entrar como mejor pueda. Miss. Vamos a ver, es que no puedo, o sea, bueno. tengo que faltar. Hay una cosa que hay que hacer mucho con Nine, bueno, no mucho, pero es algo que de buenas a primeras habría que usar, es siempre que él consiga entrar con algo, quédate de pie, porque el tirar la piedra es muy tentador. En medio de algo. Sí, pero es que tú eso no lo puedes hacer. No, o sea, eso no, lo haces después de que te claven el 3C. Claro, es que ese es el tema. Uf. Ha sido un poquito rápido esto, pero bueno. No. Oye, poco se habla de lo bien que tú cuando jugaste contra Reiko, lo bien que te adaptaste, ¿eh? Mira, yo no sé si fue adaptación, yo creo que simplemente que estaba un poco ya, si voy a intentar hacer algo, a ver, y ya está. No, pero te adaptaste muy bien, ¿eh? Empezaste mal y cagaste 5-4 y... Que ojo, sabes jugar bien con. Aprovecha bien las mecánicas, los recursos del personaje. Vaya, bloqueable. La clava de meter. Una lástima que la haya busteado. Dice, bueno, pues nada, te toca ganar el neutral de nuevo. A ver, sí, es como son. Un personaje que no tendría que tener. Es un personaje que realmente. Tendría que tener burst. Contra muchos personajes puede. Digamos, tomarse el lujo de hacer, o sea, eso, ya. Al mínimo roce, burst y fuera. Sí, es que... Porque es no... cuesta calzarla y va a tener burst a lo mejor. Aparte... Si el combate se alarga, viene otra vez. Aparte, yo a Nine... Uy, le he puesto a Guerrero. Yo a Nine no la he visto, ni los japoneses, aprovechar mucho el burst del personaje. Es uno de esos personajes que... Digo, el Overdrive. Es uno de esos personajes es que no plante... O sea, es que da igual. Se lo guardan... Bueno, pero, o sea, tú, si no te quieres mirar el Overdrive, píate a la Nine porque es que da igual. Es ya, que pero, no quitando a lo mejor el daño adicional de los especies, de los super y tal, tampoco tan
mayor bono, sí, ¿sabes? Sí, pero es de esos personajes que se guardan, ¿no? Para burstear o para potenciar al final del 3C Overdrive Super por... Sí. Para rascar más y matar, ¿no? Pasa con varios, ¿eh? Pasa con varios. Y Zanami es otra, ¿eh? El hecho de que no lo veas entre japoneses también puede ser debido a que nunca se enfrenta a un muñeco normal. Ya. Y se muera antes de tirar el burst, ¿sabes? Eso también puede pasar. No, pero tanto Izanami como Nine, veo que... Bueno, también es que el matchup contra Izanami es mejor. Es de esos matchups que, aparte de que es mejor de jugar al mando, si decides jugarlo, va bien tener el overdrive, porque es, digo, el burst, porque es de las pocas cosas que derrotan a las costillas y sabes que no te lo puede cubrir. O sea, también eso, ¿no? Pero es curioso, es curioso. Ah, una cosa que está usando mucho Rey, que a veces incluso hace a mejor setup de Wake, o sea, de, perdón, de Nitty, es acabar con el especial este de la llama, el Crimson Rider, en lugar de acabar con el típico barrido y hada en media pantalla. Sí. Lo está usando bastante, eso es para pescar los trolls. Está muertísimo, pobrecito. Pobrecito. También, oiga, me cago en la leche, tío. Sí, sí, es verdad. Hay jugadores que el botón B se lo podrían quitar, que juegan con el A y el C. Eso también es verdad. Pero bueno, en principio eso... Uf. Bien cubierto se concibe tu recompensa, es seguir cubriendo. Sí. Toma, ganaste neutral. O sea, teóricamente tú puedes tirarle un overdrive en los golpes, pero es que realmente te está dando de lejos. Sí. Que no estás parando las cosas a una distancia a la que no vas a llegarle. Es que tienes que ser otro personaje con ese rango. Venga, venga. Hostia, estaba haciendo un speedrun. ¿No? Acaba de ser un speedrun, ¿eh? Esto. Esto acaba de ser un speedrun. Si no cambia mucho, van a ser así, ¿eh? También cabe la posibilidad. No, también cabe la posibilidad. Yo sé que Aguerrido está jugando al Monster Hunter Rise. Ah, vale, vale. Pero a ver, que Monster Hunter Rise hace menos de una semana que ha salido, por favor. ¿Hace 3 días? Es que no me vengáis con esas, ¿vale? No me vengáis con esas. Bueno. No me vengáis con yo esas. Yo no lo sé, tío. Pero yo te digo que muy probablemente simplemente quiera jugar y quiera hacer lo que pueda con un personaje yo casi creo que, básico. No, simplemente es que es un personaje. Reiko ha venido imparable. Y es un personaje que hay que estudiársela mucho para saberla parar. Aún así, ni te la puedes parar. O sea, puedes llegar a enfrentar. Y online. Lo que hay que hacer es tener estómago. Ya está. Y no, necesitas... Este señor no ha venido con el estómago preparado. Exacto. Y tener que confiar de un instant block que es difícil de hacer al 214A. Es difícil de hacer offline. No me quiero imaginar online. O sea, es que ya los instant blocks necesarios son difíciles offline. Vale, es que hay que tener en cuenta esto. Que es un personaje que sí, se puede castigar en la teoría. El Round Star 3C, ese también hay que considerarlo bastante. Bueno, sí, le puedes hacer instant block al... Shoryu neutral se la hace, ¿no? Claro, si no lo puedes castigar, ah, porque buena, no qué buena, qué buena. Sí, exacto. No. Vaya, le ha pillado el backdash. ¡Dios mío! Ah, no. No le ha salido, pero igualmente se lo ha tragado. ¡Dios mío! Es que tú si te cubres eso, vaya, así es súper chungo de cubrirse. ¡Pero no tienes el bus ahí, pedazo de mierda! El tema es curioso, es si cubres el primero, el segundo sigue siendo un low. Lo de la semilla, los dos golpes de la semilla, sí. Si paras todos los golpes del Tarzán ese, vamos a llamarlo, porque son liadas en el suelo. Vale. ¡Uy! Son bajos. Y aparte que creo que hay un huequecito entre el primer y segundo hit, que ahí te puede hacer cualquier cosa. Oh, te has agachado. La putada está en que no sé qué es lo que es peor para la Nine, porque cuando te hace el imbloqueable, no sé si es peor cubrirlo agachado o cubrirlo de pie. Porque, por ejemplo, contra el Car es mejor cubrirlo agachado. Pero creo que aquí da igual. Porque así le obligas a gastar barra para seguir presionándote. Y aquí a la Nine no sé si tiene algo del estilo. No, da igual, porque te va a levantar siempre, te va a hacer OTG. O sea, puede ir a lo básico y acabar con el hielo y repetir otra vez si vale. Tienes semilla. No cambia tanto entre que te comas de pie o agachado. Vale, o sea, no afecta para nada, ¿no? Exacto. Pues aquí vemos como Rekos va 3-0 ya, me parece, o 4-0. 3-0. Creo que es 4-0. ¿Ya? 3-0, 3-0 ya, ¿no? Si no cambia mucho la cosa, esto va a ser un plis-plas, ¿eh? No, pero... A ver si puede hacer algo, ¿sí? Va a imparar. Y el Naoto, ¿no? Déjate de jugar al Rise.
mientras estás jugando aquí. Que yo sé que eres capaz. Deja de hacerlo. Ah, vale. Reiko dice que si paras el primero, el segundo ya es un medio. Vale. Ok. Sí, con el Ragna. Está zumbado. Va a ser... no le iba a meter doble perfect, que casi. A ver si consigue rascarle un round al menos. Yo creo que algún round. Había pillado el Ragna porque escuchad, igual tenía algún. Yo creo que un round lo va a tirar con un. Va a empezar con un short. Así. Va a intentar, va a buscar el objetivo, es un fatal counter del DP. ¡Hola! O sea, en algún momento, o sea, cuando estás en un combo, va a hacer rapid out. Yo lo sé. O no, te has agachado. Esto es lo que digo, acabar la presión así con el. Acabar el combo con el especial este. Da mejor Oki para normales que, por ejemplo, tirar el hada en media pantalla, que se te pueden ir rodando, ¿sabes? Y eso lo hace bastante. Esto, por ejemplo, que se te pueden ir saltando. Pero no tienes gusto ahí, hombre. Confía. Uy, tiene. Sí, para remontar eso. Bueno, no. Es que con un. A ver, yo en cierta parte lo puedo entender de que. Con el burst lastiado al suelo, puedes correr, no tenía hechizo para tirar Shoryu. Sí que era muy jodido, pero era un momento que por fin tenía la iniciativa. Oye, eso es verdad. Las veces que la he entrado, estoy viendo poco eso del Gauntlet Hades. Bueno, ¿qué no tiene magia? Venga. Este round está jugando. Este round puede, si no la lía, se lo puede llevar. ¿Cómo se tira? Pero que has flipado, no así. Madre mía. Tiene uf, es lo que digo, no ponerse, va a agacharse cuando comas. ¡Confírmalo! No, qué putada. Se ha levantado tocando. Qué puta, ahí viene una piedra. No sabía. Aquí tienes la piedra. Hay que ponerse de pie, porque es menos probable que te tiren un bajo. La piedra es más fácil, la piedra es un botón, el bajo agachado y botón. El bajo te lo hará cuando te hayas cubierto. 4-0 a favor de Reiko ahora. Cuando hayas cubierto 80 piedras, pues ahí vendrá el bajo. Sí. Bueno, y pensar que la piedra esta estaba mucho peor, sí. La versión vanilla del juego, no, que era como 24... Basta. Pensar que su muñeco solo recibió nerfeos. No recordemos el pasado, no quiero. Que la piedra está que hacía incluso hacía un tracking rarísimo que no tenía ¿qué una coño distancia tracking, que te aparecía siempre encima? Que sí, es lo que digo, que no había una distancia mínima, aparecía siempre encima tuyo y si estaba encima tuyo te cruceaba la piedra y el segundo hit de la piedra era un bajo, tenía un imbloqueable con eso, un alto que diga, un imbloqueable al ser rápido y un bajo. Está bien, está guapísimo el muñeco. Bueno, el segundo hit a veces me lo he parado con el 6 del bang, Sí, porque ahora no es overhead el segundo hit, pero antes los dos eran overhead. Entonces podía hacer la piedra, tiraba un rapid, y en lo que estaba dando el segundo piño de la piedra, que es un alto, que metía un bajo. Eso era impecable. Esto es bastante duro, esto. Dios mío, el imbloqueable. Ah, muertísimo. Toma, es que no. ¡Ojo! Ojo que Reiko lleva la semana que se ha estudiado setups. Yo estos setups no se los había visto. Los conocía yo, pero no se los había visto. No, sí que lo has. Sí, los hacía ya. A mí me lo has dicho a veces. Los imbloqueables, siempre que tienen la semilla, te lo gusto. Ah, qué bueno. Ahí es mejor hasta. Ha intentado hacer el side switch, pero ese side switch no es fácil. No. Lo de dándolo con los A y bajas un poquito y puede darse la vuelta a veces, ¿sabes? Dios mío, que si no cambia nada, será el segundo 5-0 de Reiko en la liga. El. Ojo, que este se va para final de winners contra Oniro y fuerte, Dios mío. Oniro lo puede ganar, ya lo vimos en el Juernes, que estaba más ajustada la cosa. Pero creo que se. Bueno, Nemo no sé cómo estará, pero contra la Nine, pero. Yo me lo pelo. Yo al Oniro de momento es el único que veo capaz de hacerle frente a Reiko. Bueno, pues jejes. Los monos se quedan en el zoo.
Se quedan en el zoo. Me gustaría saber, no sé si nos va a escuchar a Guerrero, pero alguna que nos explique la decisión de pillarse al Ragna. Yo tengo curiosidad. Yo simplemente le apetecía. Yo quiero pensar, y de buena forma, que quería jugar fundamento y ya está. Quería pasárselo bien, creo. Sí. No sé si se lo ha pasado muy bien, ese, la verdad. Ese es el asunto que no llegue. Sí, pero... Caballeros, yo deshago la sala, ¿eh? Sí, claro, lo que me sorprende a mí es esto, ¿no? La decisión que se ha tomado cuando vimos en un Juernes que ganó con Celica a... ganó con Celica, ¿vale? Ah, que consiguió ganarle y todo. Sí, no jugó contra Rico ese Juernes. No, pero el último Juernes que jugó, sí. El último Juernes que jugaron, sí, 3-2. Y, claro... La decisión. Pero ganó Reiko de Winners, no fue ni a losers del Reiko. No, el último no, el anterior. El anterior Juernes que jugaron ellos. Pero es que el anterior creo que no participó. A ver, escúchame, Revers, por favor, antes de hablar, escúchame. El anterior, no este último, el anterior, ¿vale? Hace dos, sí. Aguerrido llegó a la final contra Thunder y en la final de losers ganó a Reiko. 3-2. No, es que yo lo que te estoy diciendo que Reiko no participó. Yo creo que es cierto. No, yo creo que tiene razón. Sí que le ganó, ¿eh? Ahora que lo pienso, recuerdo ganó que... Ganó 3-2 porque se falló un super. No es tan difícil, cojones. Es mirar, claro, la puta, claro, bracket. Según mi dicho, pero que sí recuerdo que ponía en el Twitter. Me suena algo que Reiko solo ha jugado el que ganó. Que antes no me acuerdo si había... O no recuerdo que jugase anterior. Sí que le ganó. De hecho, ahora me acuerdo un comentario de Aguerrido en Twitter diciendo cómo le he robado al Reiko. Sí, le ganó a 3-2. Fue eso. Le ganó esa vez. Le ganó 3-2. Sí que le ganó, es verdad, cierto. Y es más, es el momento del vídeo de cuando ficharon los Kongs, cogieron ese momento. O sea. Y sí. Claro, que lo hemos visto con Tsubaki, sabemos que lleva Celica, lo hemos visto con Naoto, y me sorprende Ragna ahora así... Como del palo, bueno, como asumiendo un poco la derrota, me ha dado sensación. Entonces, por eso yo digo que si nos está leyendo, me gustaría que nos dijera, oye, el por qué. ¿Por qué la decisión esta de último momento que me da la sensación de haber elegido a Ragna, ¿no? Que, bueno, ahí me ha dejado un poco sorprendido. No nos esperábamos nadie. No es mala decisión, tampoco creo, pero sí que... Creo que tenía más preparado a Naoto para elegirse a un Shoto con Shorius. Creo que lo tenía más preparado. Pero bueno, dicho esto... Qué jugo, ¿eh? Es verdad. Me equivocaba yo. Quedó tercero Reiko, segundo Aguerrido, primero Zunda. Sí. Son Shows, obviamente. Es que no me acordaba. Pensaba que solo había jugado el que ganó y ya está. Y bueno, la semana que viene vamos a tener un Reverse contra Kebab. Y lo... Sí. Y el otro asegurado tendremos a Oniro contra Reiko. Y luego los cuatro del medio se van a mezclar, que a ver qué es lo que sale, ¿vale? Tengo que ver el random, qué es lo que sale. Naoto Reiko, el Oniro Reiko puede estar muy, muy, muy bien, la verdad. Puede estar muy bien. Yo ahora es el que veo que le puede ganar a Reiko, estar muy bien. El único. La clave será eso, desde el momento que consiga entrar. Aparte, Edu le saca muy buen partido a la presión del personaje. Entonces, no sé hasta qué punto Reiko tendrá paciencia para aguantar presiones así, pero bueno, va a estar muy bien, yo creo. Dice que se va a pillar a Hazama, ¿eh? Que va a pillar a Hazama. Hombre, yo no es mala decisión. Yo le animo. No es mala decisión, ¿eh? Ahí estoy yo comentando si se pilla al Hazama. Confirmamos. Confirmamos castigo tuyo. Sí. De verdad, si no pasa nada raro, yo estoy ahí comentando esa partida. Venga, va. Pues, bueno, está bien. Es una buena decisión porque, quieras o no, tiene que estar lejos. Tiene que estar lejos y con la cadena puede estar lejos. Está bien. Sí, puedes más o menos controlar un poco. El problema está en que tires una cadena y ya haya tirado ya un teleport. Ahí ya te pones a adivinar tú mismo. Porque te pueden perseguir con el teleport y como los golpes son un poco grandes en el aire... Pero no lo tiene tan mal como otros, ¿eh? No, más o menos puede moverte, ¿sabes? Y puede poner golpes en medio de... O sea, puede tirar cosas, golpes en medio de la pantalla, como... No como pienso, pero a ver si caza un segundo teleport. Como un 5C y cosas así, en que esto... El especial que lo pone en un instante que luego tiene el antiaéreo. Si está aquella tirando, pues, teleport por un lado y para otro, que a veces que
un anterior no va a llegar porque te va a dar antes o lo que sea, pues tiras eso y sí, si falla, pues te sale mal, pues si sale el presidente. El especial de, el especial cubierto en el aire, no sé cómo lo podría castigar. No, se le puede castigar, pero también depende de si es el verde. Exacto. Si sale claro. El verde es un poquito, pero claro, es que es nine, va a llegar también. O sea, si para, llega al suelo, sí. Pero el golpe va a llegar. Vale, bueno, forever. Bueno, estamos teorizando. Muchísimas gracias a todos. Las 8:20, ya estábamos haciendo un poco de tiempo porque hemos terminado rápido. Este último set se ha plantado un speedrun Reiko, enhorabuena. Y bueno, señores, muchísimas gracias, sobre todo los que os habéis estado aquí comentando. Muchas gracias. Y espero que haya salido bien este casteo y esta jornada que hemos estado sin Musashi, al cual le doy un saludo. creo que hemos avanzado, lo hemos hecho bien. Así que nada, chicos, a ver qué dice Frambote antes de irme. Y os recuerdo que mañana tengo en mi stream, vamos a comentar el muñeco que va a salir del COF. Y de hecho, venga, Frank, me gusta, vale. ¿Ahora? No, ahora no, hombre. Pero me gusta. Vale, vale, tomo nota. Y el viernes la quedada de online, ¿vale? Así de que allí estaremos, espero que podáis estar, podemos echar unos buenos vicios. Y todo aquel que quiera que decastee la partida o que se quiera dejar para la Liga Open, el cual tenemos combates súper interesantes de la Liga Open, nos tenemos muy interesantes. Ojo, Joro, que yo creo que va a subir, ¿eh? Va a subir ese con Aizayoi. Yo creo que va a dar caña. Yo veo. Para mí, los favoritos son el Corpas y el Joro. Y Tochus. Estoy entre estos tres. Es verdad, vale. También el Tochus. Estamos también. Tengo, el Corpas está más fuerte de lo que parece. Me parece que también estaba en la liga. Si no. Creo que también estaba Tono por ahí. Que sí. Tampoco también. Se puede. Bueno, y el Mestre, es que realmente hay un gatekeeper muy tocho ahí. Sí. Y eso, no sé yo. Hombre, ya paró a Tochus Camo, que fue el que casi llega al final, si no recuerdo mal. Pero el Mestre ganó a Tochus, ¿eh? Y casi para Revers, ¿eh? Casi lo para esa partida, estuvo muy bien. Pero que el caso está. ¿Cómo me puse? El caso está en que vale, que está Oro, que puede, que bueno, que está con Nisayo y que le puede ir bien, aparte que parece que está motivado jugando y tal. Pero es que en algún momento, tarde o temprano, te vas a encontrar con el muro. Sí. Ese muro hay que estar como un poquito, digamos, claro de mente para sobrepasarlo. Yo, si alguien quiere dejar la partida de la liga para el viernes, la streamearemos en el canal, ¿vale? Y bueno, chicos, muchísimas gracias y bueno, nos vemos. No hay tal show. Hoy no tenemos tal show en Barcelona Fighters, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta viernes o hasta mañana si queréis ver KOF. Nos vemos. Antes de despedirme, quizás voy a buscar un momento para hacer una masterclass rápida de este juego para todos los que estén compitiendo en la Open, ¿de acuerdo? Así que estad atentos. Nos vemos. Adiós. Deu. Hasta luego.